que no levanten. Pero para subir ese 32% necesita el apoyo, en uno de esos casos, de la base social del narco. Hay una base social y hasta cultural de narcotráfico en el país, claro, y que ya tienen candidato. El que le va a soltar a todos los que están presos y van a regresar a sus ciudades o comunidades de origen y otra vez a tener el dinero que proviene del tráfico de drogas y del asesinato, sí, es un candidato presidencial llamado López Obrador. O sea, es evidente que busca el apoyo del narco. No me aventuraría a decir...